Pepe Cibrián poniendo un 10. Explíquenme cómo Pepito puede poner un 10. Porque es a muy esto. Amigo del coach. ¿Qué de... es muy amigo? Trabaja para él en todo. Lo digo la verdad. ¿El coach o del Putel? Es la mafia de las comedias musicales. ¿Viste la mafia de los coach que siempre se queja Marcelo? Vos tenés acá la mafia de las comedias musicales. Me metieron Pepe una mafia Cibrián de comedias musicales. Conoce a la mitad. El que no tiene un coach o un cantante, no sé en tu caso, que sea amigo o haya trabajado para Pepe no. Cibrián, lamento decirles, o por ahí, peor. Ahora que la Leiva, ustedes dos, que son dos famosos, que no estuvieron en ninguna obra. O sea, este coach, obra, Hernán Cutel, Hernán trabajó Cutel en Drácula, en Jorobado de París. Googleen ahora, es el encargado, no sé cómo se llama, yo no tengo mucha comedia musical Stage encima. Mention. Es el encargado de hacer todo el tema vocal y de canto de todas las comedias. El tema es así. Entonces le va a poner cuenta. A ver, Karina. Hernán Cutel es muy conocido, arrancó en los 90 siendo como ¿hay una foto de Hernán Cutel? Un actor, digamos, de reparto uh-huh. y asistente de Pepe Cibrián. Lo claro. que dicen es que en un momento también fue pareja de Pepe. Sí. Claro, entonces, esto yo no, nunca lo escuché a Pepe, digamos, contarlo, seguramente se ríe la bomba. No, no, de mí estoy indignada, yo la amo. De los quietos que bueno, hacen. ¿Ves? ¿Ves? Dice. Trabajó mucho en Drácula y en muchas otras obras también, pero siempre, digamos, de la mano de Ángel Mahler y de Pepe Cibrián, que obviamente si vos trabajas bien, vas llevando tu gente obvio. Por donde vas trabajando. No sé si Pepe lo habrá recomendado para estar también acá. Seguramente también. ¿Qué pasa? Lo que me entero hoy, que acá es donde por ahí sería como raro, como el dato. Rari. Hernán Cutel sería, lo pongo, ¿no? Potencial. Pareja del potencial, del jefe de todos los coaches. Entonces ahí ya se estaría entendiendo un poco más esta situación. ¿Del que está parado al lado? Del que está parado al lado. O sea, fue pareja de Pepe. En su momento, hace mucho. Y lo que me dicen ahora es que es pareja del jefe de los coaches. Sería el Moliniers de Hugo. Ponele. Vamos a hacer todo paralelo. Claro. Entonces, lo que me dicen todo, ¿viste? Y te muchos compañeros es que ese 10 que uno lo ve desde afuera como tan exagerado, es exacerbado, es porque está como esta hermandad, bueno, ¿no? Este cariño bueno. que atraviesa, que viste, cuando hay cariño a veces cuesta ser objetivo. Pero no o sea, está hay que bueno. buscarse no, claro que no. un coach que haya trabajado con los del jurado. Claro, y sí, siempre hay que y siempre ayuda a tener a alguien no, no, que te no quiera me parece, cerca. En el bailando no pasa bueno, nada. Sí, digo, ha ayuda en la vida. No, ha pasado bailar. Ángel se enteraba no, que uno era amigo no, o hermano y lo todas estas cosas estaban, pero nosotros sí, pero nos resbalaba que Molinier fuera la pareja de Boa. En ese caso sí, a la hora de puntuar. Si no, acordate. Pero había mafias. Mis devoluciones o la de Polino contra Molinier. No, pero había mafias. Totalmente. No, a la hora de puntuar. En ese sentido no, pero sí estaban todas las mafias, muy entre comillas. Bueno, la o sea, palabra mafia se va a llevar un 10, sí, un 10 sí. se queda fónica, se lleva un 10 claro, igual. Es porque... muy cercano a bueno, Pepe, pero para, trabajó por eso, muchos años. El mismo desastre, perdóname que vuelva la semana pasada, fue con Laura Novoa y el soñador de Laura Novoa, que tiene una voz increíble. Pato Arellano. Pato Arellano, sí, el cartonero, es que está enojadísimo conmigo, él y el padre. El padre, ¿cuántos años tiene? ¿40? Me está atacando el padre, un Twitter no, tiene porque más. Dice que era cartonero. No, el chico. Encima Darío es re amigo mío y de Diego. Me está dele atacar en Twitter. ¿Por qué no me escribís por WhatsApp? Son dos cartoneros, no uno. A ver, hoy pegan web.